jugado, pero pues hay que ser eficaces. Tuvimos dos y las fallamos. Ellos tuvieron cuatro y metieron tres. ¿Qué le faltó a la selección? Goles. Goles, le faltaron goles. Afirmativo, sí, siempre desmoraliza los errores arbitrales. Sí, lo mismo pasó en el juego en la mañana con Inglaterra-Alemania. Pero bueno, algo tiene que hacer la FIFA al respecto. Pues muy bien, yo creo que la clave es que no meten goles. Anularon a Messi, que era lo importante, pero no se dio el momento de meter el gol y pues el fuera de lugar sí fue muy marcado y afectó a México desde un principio, ¿no? Lástima, un error infantil de Osorio y pues ahí fue el fracaso de México, lástima. El gol es la clave ahí, porque estuvieron defendiendo relativamente bien, pero no metieron goles y quedó claro que el Chicharito siempre había estado desde un principio jugando. ¿Afectó el primer gol, que claro, era un fuera de lugar? Definitivamente sí, te saca de balance. Siempre te saca de balance un tipo de esos goles que quedó. Era muy claro fuera de lugar, pues todavía cuando hay duda, pero lo entiendes, pero cuando es muy claro fuera de lugar, te altera definitivamente. ¿Con qué jugaron? Muy bueno. Jugaron muy bien. ¿Crees que le haya faltado algo? Concentración nada más. Mal, yo considero que nosotros no somos esos mexicanos agachones, dejados, mediocres. Nosotros pertenecemos a una generación de mexicanos que luchamos, que somos líderes. No estamos de acuerdo con eso, creo que no. Nosotros somos triunfadores, somos exitosos. ¿Qué me pareció? Pésimo. Que eso de que jugamos como nunca y perdimos como siempre, no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué le faltó?